Diputados se dicen listos para iniciar el análisis de la iniciativa presentada ante el Congreso local. Yo creo que es parte de nuestra obligación generar iniciativas y leyes que puedan ayudar a una mejor calidad de vida a todos los yucatecos, ¿no? Y este tema del autismo es un tema que a nivel nacional se ha discutido, se ha promovido mayores recursos y creo que Yucatán no se queda atrás en esta iniciativa que hoy se turna. Tendremos que estudiarla, ¿no? De igual forma, legisladores se comprometieron a seguir trabajando en temas que favorezcan la salud de los yucatecos. En la comisión, en un momento también estaremos sesionando por el tema de vectores, que también han sido propuestas, hemos hecho nosotros como diputados del PRI, hemos hecho propuestas y vamos a estar trabajando sobre todos esos temas. En estos días vamos a tener diversos temas de combate y de protección y de garantizar la salud a los habitantes del estado de Yucatán. Y mencionaron que en el tema del autismo es necesario reforzar las leyes existentes. Y se turna una nueva iniciativa, sobre todo en materia de autismo, y creo que la Comisión de Salud también tiene el reto de emitir nuevas disposiciones en materia de salud. Tienen ya las disposiciones en análisis en materia de dengue, chikungunya, que es una iniciativa del PAN. A esta iniciativa se suma hoy una nueva en materia de autismo y creo que también es un buen momento para dar una buena respuesta a la ciudadanía. Por lo que resaltaron la importancia de trabajar sin distinción para lograr acuerdos que mejoren el desarrollo de Yucatán. Sin importar colores, creo que la salud no tiene colores y el PAN lo ha demostrado, que va a estar buscando las coincidencias de todo lo que sea para el beneficio de Yucatán. Es así como los legisladores locales continúan trabajando para mejorar las condiciones de salud en el estado y hacer frente a problemas como es el caso del autismo.